Hoy vinimos a dar una vuelta acá a Valle de Bravo. Estamos aquí ahorita en Avándaro, en esta calle que la neta no sé cómo se llama. Pero nos encontramos este lugar, vinimos acá a la Scrambler que recién inauguraron, una Ducati Scrambler. Nos encontramos este lugar que está bien chido, que está la moto del sobrino y la mía. Acá no sabíamos, pero Soul tiene una sucursal. Si no los conoces, son las hamburguesas que están ahí en la Colonia Roma. Y acaban de abrir también aquí en Avándaro. Y bueno, nos encontramos muchas más cosas por acá. Ahí todo este como complejo comercial está hecho con contenedores de tren, que está padrísimo. Acá hay un restaurante que se llama Bolacharia. Hay una sucursal de Gebotec, que también está muy buena. Estábamos platicando que de repente acá hay más cosas de moto que allá en México. Se ve que va a haber una sucursal de, dice, Rage Motorsport, que tienen una Norton ahí muy solitaria. Y acá es donde está Scrambler Ducati, que la verdad les quedó padrísima. Está pues muy metida en la onda de lo que monta Ducati en las exposiciones, que es todo como con contenedores de tren. Y acá pues tienen todas las motos montadas, tienen esta Desert Sleet roja, que yo no la había visto en rojo, que está divina, la tienen de demo. Y bueno, pues tienen todas las demás, tienen la Desert Sleet blanca, que es la que yo ya había visto antes. Y pues, tienen aquí la Café Racer, tienen accesorios, la verdad está muy bien puesta, está bien padre. Y luego pues venir hasta acá está súper chido. Y bueno, pues venimos acá a darnos un volteo y nos encontramos esto. Aquí les queda todavía una 400 2017, que ya es la última que me dicen que les queda, y pues ya saben, como todos los accesorios de Scrambler. Entonces pues está bien padre, les quedó bien, bien, bien puesta, y el lugar este está bien bonito, también tienen acá una de bicicletas, etc. Entonces, bueno, pues acá andamos dando la vuelta en Valle de Bravo, Avándaro. Vamos a darle la oportunidad a comer aquí en Soul Motor, a ver qué tal está. Ya hemos comido allá en su restaurante de la Colonia Roma, sí está bien. Entonces vamos a desayunar acá en Soul, a ver qué onda. Ahorita les vamos a enseñar qué nos vamos a pasar a comer. Aquí, miren, está la tienda de Gebotec, que también venden Revit, Nolan. Bueno, ahí está mi chamarra, justo, miren, tal cual, ahí está. La que yo traigo ahorita, ahí está. Se quedó dentro de la caja porque ya me dio harta la calor. Entonces, bueno, vamos a desayunar acá en Soul. A ver qué tal está la cosa. Bueno, pues como les dije, estamos acá en la Ducati Scrambler. Y miren con quién vinimos. Con mi amigo Isaac Reynoso de acá, de Valle de Bravo. Nos fuimos a desayunar allá con Soul Motor a las hamburguesas, que sí están caras, pero sí están buenas. Están muy sabrosas, sí. Están muy sabrosas. Entonces, bueno, vinimos a desayunar acá, ya nos vamos de vuelta a México. Gracias, Isaac. Nos vemos pronto. Ahora no podíamos ir a la barbacha, pero vamos la próxima vez. Claro que sí. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
Bueno, este es un video cortito. Ahorita, como pueden ver, la moto va a toda velocidad, va al doble de la velocidad. Tengo un par de saludos que mandar. Uno es para Francisco Eduardo, que se lo debo desde hace un buen. Francisco, aquí está tu saludo. Una disculpa por la tardanza. Y el otro es para William Gallegos. Muchas gracias por seguirme, William. Aquí está tu saludo. Gracias a todos, como siempre. Gracias por seguirme. Ahí vamos con la serie de Leikma. Es muchísimo material. Todavía faltan un buen de videos de eso. Espero que los estén disfrutando mucho. En los próximos días voy a estar yendo a rodar por allá por Celaya. Y pues a ver a quién me encuentro por allá en el camino. Muchas gracias por seguirme, como siempre. Les pido que me hagan el gran favor de darme like, de suscribirse, de recomendar mis videos. Pásenselos a sus tíos, abuelitos, sobrinos, amigos, parientes, novias, lo que tengan, para que este canal pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Que disfruten el efecto Tron en la motocicleta, en la carretera México-Valle de Bravo por la libre. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chido.